noches, seguidores de Noticias de Querétaro. Nos encontramos en la calle Frías y Soto. Esto es en la colonia Ensueño, en donde esta noche servicios de emergencias atienden a una persona de aproximadamente 20 años de edad, quien desafortunadamente tocó los cables de alta tensión y a consecuencia se electrocutó. Al lugar arribaron bomberos, personal de protección civil, elementos de la Policía Municipal de Querétaro, así como paramédicos del Centro Regulador de Urgencias Médicas, quienes atendieron a esta persona que el día de hoy pues se electrocutó al tocar los cables de alta tensión. Esta persona estaba colocando servicio de cable, sin embargo accidentalmente tocó estos cables y sufrió algunas heridas. Ya la persona fue atendida por los servicios de emergencias y posteriormente la van a trasladar a un hospital para continuar con la atención. Ustedes vienen circulando en dirección al Hospital Ángeles sobre la calle Frías y Soto. La circulación está cerrada, esto es en dirección a Prolongación Zaragoza, para que busquen vías alternas. Ya terminaron en trabajar los servicios de emergencias y en unos momentos ya se va a realizar el traslado de ese trabajador del servicio de cable para que continúe con su atención. Les repito, esto es en la calle Frías y Soto, en la colonia Ensueño, en donde se registró este incidente por una persona de 20 años de edad. Pueden ver, están los servicios de emergencias en el lugar, quienes ya acaban de terminar en atender a esta persona, quien va a ser trasladada al hospital para continuar con la atención. Muchas gracias a todos por sus comentarios, manténgase informado a través de nuestras redes sociales. Mi nombre es Tania Talavera y que sigan teniendo muy buena noche.